Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que María se nos ofrece como puerta del cielo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Mirando a María en este mes bendito, queremos cultivar en el jardín interior del corazón esa flor de la constancia que nace de la fe. No nos apoyamos en nosotros mismos para perseverar a la espera del Señor, para sobrellevar una serie de dificultades, para ser fieles en el testimonio a una costa de la vida. Miramos a María, que nos invita a perseverar en la confianza y sobre todo a perseverar, insisto, que es la virtud de la constancia, que ninguna infortunio de la vida diaria, que ninguna tentación cómoda, paralizante, nos aleje de esa senda de fidelidad que María se nos ofrece como el mejor de los modelos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.